La skill del pase de nivel 100. A la madre. Zeus. Almazra. Continuar. Ok, nice. Ok. Hola, muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile versión Modern Warfare 2. Ha activado actualmente el pase de batalla, quiero mostrárselo ya, porque también quiero informarles que voy a estar en directo jugando el Warzone 2.0 en mi canal principal, obviamente, no en el secundario. Pues a ver, aún no está activado, ¿verdad? No. El DMZ, que lo vamos a jugar, y el Warzone Battle Royale lo activan creo que exactamente en 3 horas cuando estoy grabando esto. Pero bueno, ya para que estén al tanto y al pendiente de toda la información, como siempre. Ok, pues el pase de batalla lo tenemos por acá. Este pase de batalla pues es muy importante porque va a ser el mismo para el poderosísimo Warzone Mobile, según se entiende. Aquí podemos visualizar las armas, entre ellas obviamente la X50, que si la M4, que si la versión de la MP5. Estas son todas las skins, estas son las skins de operadores, que si Zeus, que si Rose. Versión detallada del Milsim y demás. Me parece brutal. Honestamente, qué god que se ve. Dios santo, del armor hermoso. Pase batalla temporada 1. No tengo nada que obviamente decir fuera de ello, porque honestamente me parece brutal. O sea, honestamente las cosas. Es hermoso. Es hermoso el pase de batalla de la temporada 1. No sé, me gusta. Militarizado, algo original. Y pues aquí tenemos lo que muchas personas estaban preguntándose de que, pues, cómo va a funcionar esto del pase de batalla. Y pues básicamente es con mapas de sectores que tú vas eligiendo qué hacer. De momento tengo 52 fichas. Y las puedo utilizar todas las fichas porque me las han dado, porque así va a ser. O sea, básicamente yo tengo la edición baúl. Entonces, por ende, tengo 50 partes de lo que es actualmente el pase. Y pues solo voy eligiendo qué quiero desbloquear primero. Por ejemplo, aquí para desbloquear todo esto son 4 fichas, si no estoy mal. Aquí son 4 y así sucesivamente hasta llegar hasta acá. Cada apartado del mapa, pues básicamente se compra con fichas. Estas fichas las tengo acá. Y pues no dice cuántos días va a tardar el pase, no lo veo por ningún lado. Pero actualmente, mire, por ejemplo, quiero conseguir... ¿Dónde está? Esta es la nueva arma, que es el Victus. Pero quiero conseguir la VASP, que es la nueva arma. Entonces, yo lo que tengo que hacer, sencillamente, es irme a este apartado. Y lo tengo acá, y pues, básicamente, lo desbloqueo. O sea, bloqueo toda la ficha. Está listo, lo desbloqueo con las fichas que tengo actualmente acá. Porque estas fichas son para subir el pase de batalla. Nos vamos en la parte de atrás y pues en teoría, cuando ya tenga todo desbloqueado, paso a la siguiente, ¿no? O sea, ah, sí, tengo que darle a obtener acá. Sí, se me olvida. Son 5 fichas por parte. Entonces ya, al desbloquear completamente el apartado, el sector completado, me deja elegir 2 caminos. ¿Qué camino quiero elegir? Sencillamente, pues ya se la sabe. Lo típico de que pues yo me voy por el bombardero porque quiero ya utilizar la base. Entonces vengo acá, utilizo otras 5 fichitas. Aquí tenemos estos code points que son gratis, porque hay code points que son gratis en el mapa del pase de batalla. Y pues sencillamente solo le das a obtener, son 5. Ya tenemos la otra versión del Milsim, que es el bombardeo. Vamos por acá y pues sencillamente al desbloquear otras 5. Por ejemplo, yo me voy por este camino porque quiero desbloquear primero lo que es la VASP, que es el subfusil nuevo. Entonces, lo típico. Vamos acá, acá, acá. Lo tenemos. Y ya cuando desbloqueo los 4 de abajo, me deja desbloquear la principal, que es actualmente la VASP, que obviamente la quiero antes. Ahora, en dado caso, si me quiero regresar, que por cierto aquí está lo que es otro operador. Si me quiero regresar para desbloquear actualmente lo que es el Victus XMR, pues yo me voy con este apartado, vengo aquí, desbloqueo completamente todo esto a detalle, sin problema alguno. Pero no me va a dejar por obvias razones. ¿Por qué? Porque tengo que desbloquear primero una parte del operador antes, que por ejemplo acá. O sea, tengo que bloquear primero la del UAP, aquí lo tengo que desbloquear, lo desbloqueo, desbloqueamos una pista, que por cierto, como... A ver cómo se escucha. Creo que esta es una pista, si no estoy mal. Bueno, en fin, otro cuchillo desbloqueamos, que está muy bien. Ah, por cierto, se me olvidó desbloquear el carro. Entonces, ya tengo desbloqueado este sector. Y desbloqueando este sector, pues sencillamente nos vamos al apartado de arriba. Seguimos desbloqueando, aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos, tenemos code points. Tenemos la skin de Diluvio, que es una operadora nueva. Y pues la tenemos actualmente, me quedan 27 fichas. Y pues actualmente vamos aquí al Victus XMR. Tenemos acá, desbloqueamos todo esto. Y oficialmente hemos desbloqueado las dos armas gratis, tanto el Victus como la VASP, con las fichas que tenemos actualmente. Y luego así sucesivamente vamos a ir desbloqueando todo el mapa hasta llegar actualmente
a la skin de Zeus. Recuerden que este skin solo se puede desbloquear, o sea, solo se puede desbloquear hasta que tengas el pase de batalla al 100%. Pero así es como funciona el pase de batalla. O sea, no tiene más mérito ni nada por el estilo. Así es como funciona. Y actualmente, si lo vamos al apartado de armas, pues se puede visualizar de que oficialmente ya hemos desbloqueado la arma que acaba de salir, que es esta, es la BASP. Y aquí la tenemos actualmente, que la vamos a subir obviamente. Y el otro, que es el fusil de precisión que hemos desbloqueado, que es el Victus XMR, también conocido como el AX50, claro que sí. Y así funciona el pase de batalla actualmente en Modern Warfare 2 Warzone 2.0, y espero de que así funcione en Warzone Mobile. Ahora, el sistema de la tienda, para los que me estén preguntando, es lo mismo: por lotes, 2400 code points y demás cositas, ya para que los sepan y estén al pendiente y estén entendidos. Aquí estamos viendo cómo son los lotes, los primeros lotes del juego, e incluso aquí estamos viendo tranquilamente cómo es todo. Y pues también está lo de la Code Leak, que aquí están viendo tanto los primeros operadores como lo que son los primeros lotes que van a estar llegando actualmente al juego. Ok, me parece perfecto teniendo en cuenta detalle esto. Recuerden que también estará llegando Messi, Neymar y Pogba dentro de poco. Así que bueno, esto es básicamente cómo funciona, cómo es el sistema incluso de pues el sistema de code points, el sistema de lotes, que me parece perfecto. Y pues está muy bien, o sea, teniendo en cuenta detalle eso. Y aquí está pues obviamente lo que es el sistema del propio pues Code League, que estos también me las voy a adquirir, no se preocupen. Y pues bueno, como siempre, deseándoles lo mejor, mis queridos cracks, que es lo importante, claro que sí. Ahí vamos a comprar cositas y pues espero de que todo esto llegue de alguna manera también para el poderosísimo pues Warzone Mobile, que se espera de que así sea. Y pues bueno, así funciona tranquilamente el pase de batalla de la temporada 1 de lo que es actualmente el Modern Warfare 2 y el Warzone Mobile que va a estar llegando. Que recuerden que vamos a estar en directo jugando el Warzone 2.0 y el DMZ. Así que bueno, habiendo dicho eso, espero te haya gustado este video. Rápidamente, comprando el pase de batalla. Bueno, ya no lo compré porque ya lo tenía, pues básicamente por la edición baúl, porque pues por eso me la dieron y no necesité gastar nada. Pero ya para que sepan al tanto, pues hemos desbloqueado completamente todo este apartado y todo esto se desbloquea básicamente jugando, ya para que estén al pendiente. Y pues esas fichas tengo entendido de que seguramente se te quedarán si no las terminas gastando. Yo solo las he gastado para pues desbloquear ya las dos armas que pues posiblemente las use, más que todo el francotirador para Warzone y la BASP, que me parecerá una muy buena arma como su fusil. Así que bueno, habiendo dicho eso, pues con eso me despido, mis queridos cracks. Muchas gracias por el apoyo, nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, adiós.